Con el propósito de dejar un legado y un nuevo emblema para las próximas generaciones, CETIS Universidad presentó su nuevo himno universitario en el marco de las festividades por su 60 aniversario. Fernando León García, rector de CETIS, expresó sentirse entusiasmado por la relevancia que tendrá a partir de ahora el himno para la familia CETIS. Se presentaron 36 propuestas trabajadas por distintos docentes. El himno institucional es claramente transformador, pues nos permite conectarnos con nuestro origen para lanzarnos a un devenir no aleatorio, sino marcado por un deseo de mejora, nuestro y de la comunidad, en el que, establecido el rumbo, siendo críticos con la realidad, acogiendo diversas visiones y renovando aquellos elementos que hay que actualizar, podemos aproximarnos a un futuro deseado. El sentido de pertenencia es parte importante para la creación de un himno. Bardo Agustín Limón, docente de Mercadotecnia de CETIS Campus Mexicali, fue quien escribió la letra. Señaló que quiso proyectar la fuerza que tiene la comunidad universitaria a lo largo de 6 décadas. Tardó más de 3 meses en escribirlo. Cuando lo estaba creando era integrar precisamente no solo los administrativos, los académicos, los empleados, sino también los estudiantes que en cada momento tuvieran la oportunidad de vivir esto, ¿no? Y hacer todos juntos en un solo grito, somos zorros, somos CETIS, somos universidad. El dirigir la orquesta y cumplir con la armonía fue otro gran trabajo. Jorge Labrada, director de la orquesta y arreglista del himno, expresó sentirse orgulloso por formar parte de un momento histórico. Una marcha totalmente fue el arreglo al final para que la gente sintiera este empoderamiento. Yo soy Zorro, yo soy CETIS, esta es nuestra universidad, es nuestra alma mater y con ello pues, nos dicen nuestras herramientas para seguir adelante, ¿no? Entonces gracias a eso pues, se logró el arreglo. El himno no solo será ahora un símbolo de toda una comunidad, sino también un fiel recordatorio de la pasión y la intensidad con la que CETIS Universidad ha vivido los últimos 60 años. Con imágenes de Gonzalo Magaña para NMás, Raimundo García. Nos vamos a una pausa comercial y se...